Hola, hola, ¿cómo están? Desvelados y desveladas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios, gracias a todos por estar aquí, por desvelarse conmigo. Viernes, y los viernes nos gustan, los viernes son sabrosos, porque todos, mi familia cibernética que son ustedes, pues se dan cita a esta hora, que me tardé un poquito, les voy a decir por qué, porque estaba transmitiendo hace un rato el programa sobre el reencuentro de Ventaneando y me quedé sin voz, me tuve que tomar mis pastillas de la alergia y ya miren, ya estoy respirando, pero de todas maneras aquí estoy. Gracias a todos y todas, oigan, mucho que compartir, que comentar, pero recuerde que los viernes nos gusta participar, interactuar ustedes conmigo, yo con ustedes a través de mis redes sociales. Mi Twitter es apalaciosreal y mi Instagram, Angélica Palacios Real, para que usted pues conteste las preguntas que yo aquí hago. Pero ¿quién está inaugurando el super chat? Virginia Jurado, hola Angie, saludos, aplausos a Virginia, la primera ventana en el super chat, mandando saludos y recuerda que este viernes pues ya estamos, Pepe, 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 Pepe. O sea que hay que pasarla bien. Huele a viernes, a fiesta, a gusto. Ustedes también pasándola bien conmigo y yo con ustedes. Así es que bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de muchos temas. Muchos. Mire, tengo la nota de impacto que nos dejó así desmayados. Díganme para ustedes cuál fue la nota de impacto. Tengo una buena noticia. Bueno, una, dos, tres buenas noticias. Eso me gusta. La nota que a nadie le importa. Esta noche vamos a destapar quién. ¿Cuál es la nota que a nadie le importa? Yo les voy a decir cuál, porque ¿por qué hay que decir las cosas como son? Y aquí soltamos, mire, lo que otros callan. Además, vaya sorpresa de no poderlo creer las cosas que pasaron en esta semana. Así es que gracias a todos por correr la voz y ya está. Imagina Estudios Oficial. Hola, te admiro mucho. Eres una periodista de espectáculos favorita. Eres mi periodista de espectáculos favorita. Ay, imagina. Gracias por tu super chat. Qué bueno saber que hay. Que nosotros tenemos personas favoritas, que nosotros estamos aquí por puro gusto y placer y porque queremos desvelarnos. Quiero que me tengan paciencia por si estornudo, por si estoy aquí. ¿Saben qué? No, espero que no sea mi blusa la que me esté dando la alergia. ¡Qué cosa! Pero como me gustó el color y está muy chula, yo dije, claro que me voy a poner mi blusa. ¿Por qué no? Discúlpenme. Carmen Lucía, hola Angie, buenas noches. Miren ya cuántos están corriendo la voz. Quiero que por favor todos los que estén aquí conectados me dejen un like. Usted disculpe aquí mis estornudos. Luis Vargas, saludos desde Los Ángeles, California, mucho frío y se espera lluvia, preparándome para ir a trabajar a las 10 de la noche y escucharte. En el camino, cuídate. Ay, Luis, muchas gracias por acordarte de los viernes noche para desvelados. Qué bueno que estás aquí, que tengas un extraordinario horario de trabajo acompañado de nosotros, porque hoy nos hacemos la noche nosotros. ¿Por qué no? Hoy vamos a platicar, hoy vamos a soltar cosas y perradas también, aunque en la semana me regañaron de que, Angélica, la palabra perrada no te viene bien a tu vocabulario. Y yo, ok, lo tomaré en cuenta. Y yo, es viernes y es, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Claro que vale mucho la pena compartir y platicar con ustedes, pero bueno, a ver, vamos a comenzar hablando de las notas de impacto que durante toda esta semana nos llamaron mucho la atención. Y la primera, la que encabeza, la que de plano no me la esperaba. Eran las tremendas imágenes de don Vicente Fernández con las chiquillas. Chiquilla, te quiero. O sea, esas mujeres que van como fans al rancho Los Tres Potrillos, que van por la foto, que van a ver si conocen a don Vicente, y ya pareciera que era como rutina el que el señor se pasara de listo con las mujeres. Eso,
Me impactó porque por un lado reconozco la carrera de don Vicente Fernández, que es un charro, es un mexicano que ha puesto en alto la música de nuestro país y que se retiró en una etapa de su carrera muy, muy buena y que ahora todo este reconocimiento que le damos, que hacemos, que sabemos de él, de plano. Con esas fotografías en donde la mano así tocando el pecho, yo dije, no, 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 no. Pues sí, ahí está la imagen, y una imagen vale más que mil palabras. Y usted sabe que en los palenques de don Vicente Fernández siempre veíamos a las mujeres atrevidas que decían, un beso, don Chente, un beso, y ¡mua! Se lo besuqueaban en la boca. Y todas así como que lo veían, ja, 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 sí. Pero la realidad es que hay mujeres aventadas y hay mujeres que no les importa, dicen, yo le doy un beso, pero porque ellas lo están pidiendo y el señor flojito y cooperando. Pero esta situación lamentable en donde vemos a las chicas que están tomándose la foto, pero vemos la mano que de plano le está tocando el seno y hay otra chica que también le toca como por abajo y yo así para que me vean, pero eso es desagradable, oigan, esa nota no me la esperaba en la semana y eso pues es muy triste porque mancha ya la carrera de don Vicente, porque deja muy mal parada su reputación, porque las mujeres no debemos de permitir que esto suceda sin tu consentimiento. Cuando uno dice, yo elijo A y estás con, porque por puro gusto y placer, como digo yo, pues es válido, pero así nada más porque sí, y las chavas, bueno, hubo una que ya salió públicamente y se los compartí en la semana, que ella dijo, bueno, yo no sentí que me estuviera toqueteando ahora, que porque tenía un brasier con relleno. Yo, chicas, no uso relleno. El tema es que les pregunto a ustedes, las que usan relleno, ¿no sienten? Yo de inmediato le hablé a un par de amigas y dije, oye, ¿tú qué usas relleno? ¿A poco sientes cuando te tocan? Me dijo, claro, claro que siento, ¿por qué lo dices? Y ya le mandé el video. ¿Cómo crees que don Vicente? Y yo, pues sí, esa es la información que está haciendo. Fíjate, aquí ahorita me está escribiendo Miriam, ay, déjame conectar, porque dice ella que estuvo justificando el primer video, ¿no? Yo la verdad siempre, siempre apelo a la imagen. Una imagen vale más que mil palabras, pero en video. No se pueden hacer muchos trucos en video. En fotos sí, pero en videos no. Entonces, aquí ustedes clarito, y esta, a ver si me repites tu mensaje y ahorita voy a conectarme para tenerlos y los voy a leer. Que nos dice, yo justificaba. El primer video, a ver si puedo encontrar tu mensaje. Aquí está. Yo traté de justificarlo en el primer video, pero hoy ver los tres videos, wow, me quedé fría. Mirna Ángeles. Es que yo me quedé congelada, al igual que tú, como paleta, porque esos videos no hay manera de cómo truquearlos. Muchos decían que hasta tenía manicure y tenía pintado francés, que es así con blanquito y. Pero no, o sea, tenía la uña larga y realmente es la mano de don Vicente. Qué casualidad que es la misma toma, la misma mano, pero diferentes chicas. Yo no puedo reproducir los videos en el canal de YouTube porque intenté hacerlo en Multimedia 7, en Angélica Palacios Real y en Suéltalo Aquí, y de los tres me lo tumbaron. Además, recuerden que yo estoy vista con lupa. O sea que no me permiten estar mostrando imágenes, videos, sino todo lo contrario. Cada cosa que yo subo, la analizan, la ven, la revisan una, dos, 20 veces. Y entonces dijeron, ya. Sandra Gómez dice, tres videos. Yo pensé que era uno. No, chula, ya salieron videos, ya salieron fotografías de distintas chavas
que lo han subido en la misma posición, en la misma banca, y es el mismo señor, es Vicente Fernández. Aquí lo más grave es que nosotras como mujeres no podemos permitir este tipo de situaciones, sea un famoso, sea un político, sea una personalidad. ¿Por qué? O sea, nosotras nuestra integridad como mujeres tenemos que defenderla y no hacerla chiquita porque ya tienes una gran figura enfrente. O sea, eso no podría ser. Eso no debería de ser y pasa, y pasó. Entonces, esperamos que el señor Vicente salga públicamente a hablar sobre estos temas tan delicados que hoy, pues, cambia sinceramente, drásticamente la óptica hacia don Vicente. Y miren que yo le hablo don Vicente porque, pues, me parece un señor de respeto, un señor por la trayectoria que tiene. Pero esto mancha todo lo que habíamos pensado de don Vicente. La verdad, o sea, usted suéltelo aquí ahora que me está mirando en este momento. Pati Ramírez, siempre he pensado que su mujer se hace taruga sola y ese señor se le ve lo libidinoso a metros. Miren qué triste. Y le pasa a doña Cuquita, y como a tantas otras, que cierran el ojo y cierran los oídos para que no escuchen ni vean nada. ¿Por qué? Sus razones tendrán. ¿Por qué lo hacen? Ellas sabrán. Pero ven que hay algunas mujeres que dicen, ay, sí, yo sé que mi esposo, soy yo su catedral. Y tiene varias capillitas. Y yo, hay mujeres que si lo aceptan y lo permiten, ¿a cambio de qué? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué se llenan de decir, yo soy la de a de veras y las demás son las chiquitas? Ay, no, a mí no me gusta compartir a mi novio, no me gusta compartir. No, pues no. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Eso no es válido. A ver, Maurili pregunta, ¿las chavas se ofendieron? Esa es otra pregunta interesante. Muchos me han escrito en mis redes sociales y me dicen, Angélica, ¿cómo es posible que las chavas así sonrientes posaban para la fotografía y ni siquiera quitaron la así de, oiga, viejo, ¿qué le pasa? O no sé, a hacer una mueca o una incomodidad o algo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Todas las mujeres reaccionamos de forma distinta. Hay mujeres que tenemos un carácter más explosivo y más fuerte y rápidamente hacemos un escándalo de una situación de ese tamaño, ¿no? Y hay otras mujeres que quizás es tan rápido que cuando reparan no les da tiempo de reaccionar. Y yo insisto, en otros de mis videos también lo dije, que cuando una mujer con un carácter más débil, con una timidez que no le deja expresar la incomodidad. Hemos visto videos aquí en canal de YouTube, en distintos, en donde en el transporte público, en las calles, en el metro, en el pecero, en el camión, o sea, hay gente tan sucia que también abusan del tocamiento indebido a alguna mujer. Y ellas, de verdad, se ve que hasta sudan, que no le están pasando bien, pero no se atreven a hablar. Se quedan con el nudo así en el pecho de poder gritarlo o de bofetearlo. O sea, porque su carácter no sé. O sea, en ese momento se quedan paralizadas, se quedan sin poder expresarlo, sin poder decir nada. Y eso es lamentable. Ojalá que todas pudiésemos tener un carácter más fuerte, más abierto, con una autoestima más segura y de esa manera rápidamente decir, basta, no, por favor. Y hay otras que incluso se ponían en el palenque muy cerca de él para que les diera un beso en la boca. Hay algunas que se cuelgan y las vemos en los conciertos. O sea, tampoco vamos a decir que
todas las mujeres estamos unidas para una situación. No, yo creo que cada una sabe cuánto se autorrespeta y cómo expresas esta situación. Hay a quien no le importa y pide así de, ay, me agarras una y te doy la dos, ¿no? Porque quieren y es válido. Cuando una mujer quiere, se le da a uno o a otro a la que ella considere, está bien. Pero cuando tú no quieres, cuando te están faltando el respeto, cuando de esa manera pública, porque además, o sea, no estaban en un lugar privado, están en un lugar público que vemos en alguno de los videos que una de las chicas está acompañada, pareciera como que de su novio. En otro video vemos a la chica que está acompañada de su mamá y otras personas. O sea, no es así nada más como que, ay, yo fui la única y a mí solamente, no es por ahí tampoco. Entonces, las opiniones son diversas y quiero que usted me comparta qué opina sobre este tema. Ashi Hernández, vaya chula, te estás desvelando aquí, gracias. Hubieran invitado a un especialista para que opine sobre las relaciones de estas chicas. Lo mismo le pasó a Taylor, ¿cierto? Y después de muchos años buscó justicia. Es que sí, o sea, las mujeres han criticado mucho a una de las chicas que me ponen, Angélica, el video de 2017, ¿por qué hasta ahorita? Pues porque hasta ahorita ella quiso hablarlo, quiso exponerlo y quiso difundirlo. No podemos tampoco ser unas personas que señalemos de por qué hasta ahorita, por qué no lo gritaste, porque, oigan, si hay personas, y voy a poner el ejemplo de María Elena Leal, hija de Lola Beltrán, que señala a su tío que abusó de ella siendo más niña, y ahorita que ya es una señora adulta, que ya tiene cuántos años, alrededor de 50 y pico, si no es que más, ya la señora decidió hablar, pero después de que la pasó muy mal, la verdad. El tema es que cada una de nosotras reacciona de diferente forma. Entonces, tendríamos que respetar uno a las chicas que se atrevieron a mostrar el video, porque también con el temor de decir, oye, es don Vicente, no vaya a ser que también, o sea, hay que decir las cosas como son. Lo que hizo está mal, sí está mal. Que las chicas no deben de callar, pues no deberían de callar y tampoco la vamos a juzgar que si fue hace 2 años, hace 3 o hace 4, lo importante es que lo expusieron. Otros dicen, ay, se quieren hacer fama. Créanme que, no sé, chicas que me están mirando ahora, les gustaría hacerse fama. O sea, qué horrendo que sea quien sea, te está poniendo la mano y tú así como que no le estás pasando bien y que la chava misma diga, no le estoy pasando bien. Y que a lo mejor, no sé, entre la emoción de ver a don Vicente, porque pues es una personalidad, y luego en traer el sostén con volumen, con almohadilla, y entonces como que muy rápido no lo pensó, no sé, y tampoco la quiero justificar, cada una de nosotras sabemos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que exponemos, pero lo que es una realidad es que don Vicente no debió haber hecho esto y está mal, sea Vicente Fernández, sea un político, una personalidad del medio del espectáculo, de la política, del deporte, quien sea. Y con el temor quizás de no poderlo difundir, porque pues bien, o sea, es un personaje público grande, y entonces dices, no, si miren lo que yo pasé con Vicente Junior, no llamó para intimidarme así de, ¿cómo? ¿Cómo es posible que tú estés diciendo, no, pues es que no todos tenemos que pensar igual? Y yo aquí en mi canal siempre he abogado por la libertad de expresión y yo no estoy hablando para tirarle mal a alguien porque a ver ahora contra este me cae mal y le voy a tirar, no. No es mi estilo. Quiero yo que la gente que ustedes que me miran, pues vean en mí también una persona de confianza, con una credibilidad, que no es nada más tirarle por tirarle a alguien, al contrario, es decir las cosas como son y hablar y decir lo que otros callan. Simple, así de simple.
Oye, gracias, querida Mirna Ángeles, que eres una chula. Gracias por tu super chat y por la perita. Me encanta, me encanta. Gracias por participar, qué linda. Anaranjado, wow. Hoy vamos a tener super chat de colores y eso me emociona. A ver de cuántos colores aparece esta noche de viernes. No, bueno, yo le pondré una estampa roja, pero así de un cachetadón a don Vicente o quien fuera. Bueno, una de mis mejores amigas hoy me llamó y me dijo, ay, Angélica, o sea, a ver, si a ti te pasa eso con alguien que a ti te gusta mucho, ¿te dejas o no? Le dije, a ver, no, chula, esa es otra cosa. Alguien que a ti te gusta mucho, que alguien que, por ejemplo, yo, sinceramente, desde que era una jovencita, al que siempre he admirado y me gusta cómo canta y he pagado mis boletos para irlo a ver a los conciertos, es Luis Miguel. Ay, Luis Miguel, así de, hola, pero no es de que uno se sienta incómoda, yo lo abrazaría y así de ahí, guapo, 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 claro, pero esa es otra cosa. Cuando uno quiere, claro, pero cuando uno va por otro asunto y resulta de que se pasan de listos, no, es para cachetearlos. Gaby Garza, ¿cómo estás? Gracias por tu super chat de color verde, eso, viene naranja, verde, azules. Ay, tanto super chat, muchas gracias. Ay, me dan hasta más ganas de quedarme. Ojalá Dios me brinde voz porque recuerden que traigo la alergia, pero todo bien. A ver, ustedes díganme qué opinan de esta lamentable situación y de estas chicas que qué bueno que lo dijeron públicamente, qué bueno que lo hicieron. Ah, hubo otras personas que quisieron hasta ocultar esto y decir, ay, no, esto, ¿cómo? No creo, don Vicente, jamás, ¿cómo es posible? Yo creo que la culpa era de las chicas y yo, ¿qué, qué? ¿Cómo se atreven a decir eso? No, pues no. No, 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 eso está muy, muy complicado. Pero esa es una de las notas que no me gustaron en esta semana. Otra de las notas que tampoco me gustó enterarme fue de, oigan, la abuelita de 103 años, la abuelita de Laura Zapata y de Thalía, o sea, una mujer que llega a cumplir 103 años de vida es una bendición. O sea, de entrada, llegar a los 100 es casi un milagro. Y así como doña Eva Mange, entera, contenta, feliz, pero vean los resultados de una decisión de decir que doña Eva se vaya al asilo. Un asilo que cobra, le cobraba a Laura Zapata 100 mil pesos al mes. Y yo, ¿qué, qué? ¿100 mil pesos al mes? Pues, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Ah, pues porque es un lugar nice, de lujo, en donde se supone que a todos los abuelitos los tratan bien, pero vemos que la realidad es otra, que no los trataban bien, que esas llagas, unas escaras con hoyos en la piel gigantes, o sea, la señora Eva Mange no tenía una ni dos, nueve, nueve en el cuerpo. O sea, es una brutalidad, eso significa. Y yo les decía que platiqué con un médico y me dice, Angélica, es que a las personas, a los adultos mayores, cuando no se pueden mover, a que comenzara a humedecer su cuerpo, a que darles masajitos, a que estarlos volteando cada 2 horas de posición, porque ellos ya no se pueden mover. No sabemos en qué condiciones se encontraba doña Eva, pero con 103 años, la señora tendría más cuidado, deberían de tener más cuidado. Ah, no, pues la aventaron ahí en el asilo pensando en que le iban a tratar muy bien y miren las consecuencias. O sea, el que la familia Laura Zapata estuviera en su casa, según esto, para no contaminar a los señores de la tercera edad, a su abuelita por el tema de la pandemia, le salió carísimo, la verdad. Dice Mirna, es mejor comprarle una cama de masaje. Claro, por mucho, con todo lo que gastó. O sea, es una fortuna. ¿Y qué creen? O sea, me voy enterando que, fíjense nada más en cuánto están las mensualidades. La más barata para que tú puedas estar ahí en ese asilo, 40 mil pesos.
y así va aumentando de precio por los servicios que te van brindando. Entonces, que si está una enfermera, que si hay un doctor, que si está una cuidadora las 24 horas, que si el paseo al jardín, que si, o sea, te van aumentando, que las convivencias de viernes, sus noches para desvelados de los abuelitos, o sea, cada uno, cada precio tiene un plus. Entonces, iba aumentando de 40, 50, 70, hasta llegar a el más caro, 120 mil pesos al mes. 120 mil pesos. O sea, de entrada el más barato, 40 mil, también es una locura estar pagando 40 mil pesos. Entonces, aquí como dice nuestra amiga, ¿por qué no comprarle una cama de masaje o por qué no llevarla a la casa? Y otra opción sería contratar una enfermera o dos chicas con turnos. O sea, tú de 7 de la mañana a tal hora, o tres chicas, tres turnos, de tal a tal, de tal a tal, y así vámonos por turnos, y todos felices y contentos, y tú viendo a tu abuelita, ¿no? Usted qué, Elenita Medina, qué bárbara chula, qué gusto de volverte a ver. Gracias, Elenita, te mando un beso, gracias por tu color verde presente en este super chat. Muchas gracias. Oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué pasa? Porque ojalá que todos los que me están mirando ahora, no sé cuántos años tengan, pero o sea, llegar a tener esa edad es una bendición y todavía tener salud más. Entonces, aquí el tema es qué vamos a hacer para que las abuelitas, los abuelitos en cuestión la pasen bien, ¿no? Elenita Medina, gracias, fan número uno, lo creo, Elenita, estás muy chula y además las voy conociendo también en el Twitter, porque hoy qué pregunta les voy a hacer al Twitter. Ah, tengo esta, quiero compartir porque también es bien interesante que ustedes me compartan sus fotografías ahorita que estamos en Noche para Desvelados. ¿Quién se está desvelando conmigo? ¿Quién está con la cervecita, con el gorro? ¿Quién está quitando su árbol de Navidad? No se hagan porque algunos todavía tienen arreglos de Navidad. Como estén, manden la foto de Noche para Desvelados, para compartir, para convivir, para estar aquí muy a gusto todos. Y los voy leyendo, ¿qué les parece? Y también en el chat los voy mencionando. Y hubo algo que me llamó mucho la atención en la semana que íbamos platicando. Que de nosotras las mujeres, porque Galilea Montijo, Nazaria me dice, contéstame el superchat de la tarde. Ay, Nazaria, no lo encontré, porque ya ves que me pude volver a conectar y no leí, pues me lo puedes mandar por favor otra vez tu pregunta, aquí estoy, Cómodo Dragón. Gracias, Cómodo Dragón Azul, bienvenida. Oigan, para ir cambiando de temas y seguir con lo de la abuelita de Laura Zapata y Thalía. A ver, en esta noche quiero que usted se tome la fotografía y me la mande a mi Twitter, a Palacios Real, mensaje público, no privado, público, y también me lo puedes mandar etiquetado a tus historias. Y entonces ya me etiquetas y en mis historias, en Instagram, en Angélica Palacios Real, lo puedo subir para que toda la gente que me sigue pues los vea y sepan que se están desvelando conmigo y en este momento pues estaría muy a gusto, muy contenta de poder compartir con ustedes. Y vamos platicando, porque en la semana también les dije que Galilea Montijo andaba vendiendo, bueno, no vendiendo, según ella iba a rifar una bolsa carísima. Y entonces empezamos todas las mujeres así de, ¿qué traes en tu bolsa, chula? Y tú, tu bolsa, y tú eres, unas me decían, yo no uso bolsa, y yo así, no lo puedo creer. Casi todas las mujeres usamos bolsa. Una es pequeñita, otra mediana. Unas como yo, me gustan las bolsas grandes porque ahí nos caben un chorro de cosas. Y yo, la verdad, que cargo con muchas cosas y que traen en su bolsa. Entonces, hoy me pueden mandar foto ustedes con su bolsa, me pueden mandar foto ustedes. Igual están en cama, otros igual están viéndome en su celular. Les encargo mucho que me dejen un like para que se vaya recomendando el video. Otros a lo mejor están con su esposo, con su esposa, con su novio, con el amante.
Hay algunas, no se hagan, que también siempre son como las Irina Baeva y lo saben y dicen, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Ay, no, qué fuerte! Imagínense que ustedes se balconeen ahorita, se exhiban y que la esposa de la otra persona también me esté viendo y diga, ¿qué? ¿Qué? ¡Ay, no, eso sería una tragedia! No, no, no lo hagan. A ver, eso me da mucho gusto. Gracias a los que ya van llegando. Axel Rendón, ¿ya viste lo de Nat Campos? ¿Quién es? ¿Cómo? Chico Pérez, mándame un beso, Angélica. Hasta dos te mando. ¡Ah! Ahí está, tronado. Muchas gracias. Oigan, y regresando con lo de la abuelita de Thalía. Pues también Thalía salió y dijo que pues esto era muy lamentable, que ellos no lo esperaban. Pues claro, Thalía no puede viajar por el tema de la pandemia, porque pues ya ven que ahorita todo el mundo nos podemos contagiar en cualquier momento y eso es terrible. En fin, cada uno está expresando su sentir por el tema de la abuelita. Y entonces, pues la verdad es que esa fue una de las notas que también me impactaron. Ay, no, pero la que me impactó hoy en la tarde, así de plano, fue el reencuentro de los de Ventaneando. Oigan, hace rato que no, todavía no termino con la impresión de ver el reencuentro. Tan, tan, tararara, y que es el silbido. Y que yo no sé silbar muy bien, pero ¿qué tal? Ahí los vimos sentados a todos los exventaneando y yo desmayé. En ese momento hasta me acomodé, me caí de la silla donde estaba viendo. ¿Cómo? Pues ahí estuvieron muy sentados ellos en la sala de ventaneando y Patty, sí, poniendo un tapón a todos los que dijeron que Pati esto, que Pati el otro, que Pati allá, que Daniel, que los de Ventaneando, hasta a mí, porque yo dije, dudo mucho que esté sentada ahí Marta Figueroa, dudo mucho que esté sentada ahí Aurora Valle, dudo más que esté ahí Atala, pues estaban todos sentados ahí, dije, ¿cómo? Querida Concepción Rivas, gracias por tu color naranja chula. Oye, qué bonito periquito, hermoso. Ay, qué lindos, muchas gracias. Me están animando para seguir con Noche para Desvelado los viernes. Es un apapacho al corazón, los superchats. Muchas, muchas gracias. Oigan, ¿pero lo vieron? ¿Vieron el programa? ¿Qué les pareció? O sea, de plano, a Pepillo Origel. No, hombre, yo cuando vi esas imágenes, él así pelón, tenía tres pelos ahí nada más. Ahorita ya verlo él todo con la peluca, ¿no? Bien peinado, con el botox bien alisado. Yo dije, ay, los años no pasan por este, muy arreglado, muy trajeado. La verdad, el Pepillo se veía muy bien. Todos iban elegantemente vestidos, los hombres de traje. Oigan, eso me gustó, que todos anduvieran de traje, que estuvieran celebrando 25 años de Ventaneando. Oigan, no todos los días se celebra, qué cantidad de años. A mí me dio mucha nostalgia ver esa cortinilla de entrada donde estaba el fax. Me quedé paralizada de ver ese fax. Porque era el fax que yo ocupaba en esa oficina hace 25 años, en Séptimo Sello, que era la casa productora que dirigía y que era la dueña Carmen Armendáriz con Fernando Sáenz. Ver videos así de que me fui al viaje al pasado con excompañeros míos de la oficina, unos trabajábamos, yo trabajaba en Séptimo Sello, pero en producciones que se hacían para Canal 11. Y otros de mis compañeros que estábamos en esa misma oficina, pues trabajaban para Ventaneando. Y por eso ahí los veíamos todo. De hecho, las chavas que aparecen ahí en Ventaneando, la que hacen así de, ah, hola, estábamos otros compañeros haciendo un comercial.
para una marca de colchones y entonces estaban haciendo casting para ver quiénes eran las chicas que iban a participar. Y entonces cuando autorizan Ventaneando, sí sale al aire y entonces ellos hicieron un paquete animes, o sea, las chavas de allá, a ver, vamos a hacer un entradito, ustedes hagan así. Aparte tenían nada de presupuesto, o sea, cuando arrancan un programa, nada de presupuesto, pero vean, o sea, qué impacto ver el crecimiento de Ventaneando, porque era una salita así como una esquinitita, un silloncito de Pati Chapoy ahí que no importaba la escenografía, no importaba si tenías presupuesto o no. Lo que importaban eran los conductores, la forma, la picardía en la que compartían, decían la nota, en fin, todo eso era lo que llamaba la atención y por eso hoy llamó más la atención y seguro el lunes van a presentar un rating altísimo porque todos estábamos así al acecho viendo que, ay, no, 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 yo lo de Marta Figueroa dije, Marta, ¿en serio? O sea, ¿cómo es posible que Marta Figueroa, Jorge Arizmendi, gracias por tu color amarillo, muchas gracias. Oigan, y me están mandando un mensaje porque me aparecen nada más los colores, por eso estoy diciendo yo los colores, pero voy a ver si me están escribiendo algo en los mensajes. Jorge Arizmendi, te mando un beso, muchas, muchas gracias. A ver, voy leyendo. Oigan, pero díganme si no fue de impacto esa situación con Ventaneando, realmente eso nos puso Pati Chapoy, a todos los que criticamos su programa, que para mujeres inteligentes, que al tiempo, ha de haber dicho el tiempo me dará la razón, Pati Chapoy es la única que pudo conseguir eso, que todos estuvieran ahí, claro. Ay, ya sé, no conecté, esperen, dejen conectar algo porque ya me están poniendo así, alerta, alerta, esperen, esperen. Ahí está. Ay, no, ya se me estaba pasando. Ay, Angélica, sí, estuvo Atala, me dice Guille. Sí, Guille, estuvo Atala. Ella en España se enlazó vía Zoom. Dejó un grabado también un video Inés Gómez Montt. O sea, usted imagínese a todos. Bueno, Marta Figueroa, cuando empieza Ventaneando, esa cortinilla de las chicas así hablando, el fax, hace 25 años, y luego empieza Patti y dice: me da mucho gusto presentar en la sala de Ventaneando a Pedro Sola. Y Pedro, hola, Patti, ¿cómo estás? A Juan José Origel. Y ay, Patti, ahí en el foro. Y luego dice, ah, y me da mucho gusto enlazarme en este momento vía Zoom, porque no está en México, está de viaje. Marta Figueroa y yo, ¡no! Marta Figueroa estuvo ahí. Y además ella así de, ay, Patti, Patti, no sé, no sé qué está pasando. No, no, no entiendo por qué yo estoy aquí. Yo dije, vaya sorpresa, después de todo lo que dijeron de Patti y también Patti lo que dijo de ellos, miren que hay una madurez, tiempo al tiempo, el tiempo nos dará o no nos dará la razón. Y a Patti Chapoy, fíjense, o sea, pasa el tiempo y todo lo que se dijeron, todo lo que se comentaron, pues ya es parte del pasado. O sea, 25 años, también les cuento a los que no lo vieron. Aurora Valle, presente en la sala de Ventaneando, ahí estaba. Lo que sí vi es como que le hacía un poquito el fuchi a Ricardo Casares, pues no tuvo también el contagio. Y entonces él le pregunta a Pati, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas? No, pues ya bien, tengo todavía unas secuelas. Y entonces Aurora así como que se iba recargando, o sea, iba recargando más en Daniel Bisogno. ¡Ay, muñeco! ¡Ay, muñeco! ¡Ay, muñeco! Y se hacía. Es que de verdad el que ellos estuvieran ahí llamó mucho la atención y luego la Garza, también Mónica Garza presente. No, 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 un reencuentro, que cuál reencuentro de Menudo, de Parchís, de Timbiriche. No, hombre, el reencuentro de Ventaneando. Hubo otro de los suscriptores que me decía, bueno, ni los Avengers, así, los titanes de los superhéroes. Nada, el más alto rating fue para ellos. La verdad es que
como Marisela Pérez, que dice: a mí me dio risa cuando cayó a Daniel y estaba hablando Pepillo. Es que hubo un momento en el que Pepillo estaba contando una anécdota y entra Daniel. No es que, y que le dice a Pati: a ver, espérate en lo que termina. Y cayó a Daniel. ¿Quién es la que orquesta ahí todo? Pati Chapoy. ¿Quién te da pie para que tú estés ahí? Pati Chapoy. Y la verdad es que también es digno reconocer de dónde saliste, quién te dio la oportunidad, porque yo las critiqué durísimo a Marta, a Aurora y a Tala, las tres, porque dije: oigan, a ver, ¿quién ha brillado con luz propia después de Ventaneando? De ellas tres, porque de los hombres ahí está Pepillo Origel. Y hay que reconocer, o sea, gracias a Pati Chapoy, ellas siguieron adelante. Las reconocimos, pero nada más así de barbas, pues no. Elenita Medina, gracias, querida Elenita, me gustan tus lentes y me gusta que me estén dando superchats el día de hoy. Verde presente, el verde, va ganando el naranja, ya sé, hay uno rojo, bueno, ay no, bueno, yo desmayada y congelada como paleta. Muchas gracias, que se les multiplique 7 veces a todos los que me están haciendo favor de participar en el superchat. No, bueno, pues el público, todos ustedes se quedaron como paleta, ¿no? ¿Quién está aquí? Vanessa, Joana, no pelaron a Bisoño. No, bueno, es que miren, yo vi como que no le daban mucha entrada a Bisoño, la verdad, el castigado, ahí como que: aquí estoy, pero hey, cállate, tú deja que termine este. No le dijo así, cállate, pero le dice: espera, espera, vamos a ver que termine la participación. Otra que yo también vi como que no le dieron mucha bola fue a Tala, porque ella estaba como ahí, su carita en el Zoom. Y esperando a ver a qué hora, pero no, o sea, había tantas personas en la sala y miren que yo dije: bueno, ¿quiénes van a estar? A lo mejor personalidades, a lo mejor estarán famosos, invitados. No, hombre, la nota la dieron ellos, pues todos los exventaneados reunidos en la sala festejando 25 años, no cualquiera. Además, fíjense, con todo lo que dijeron los intrusos, porque hasta dijo Pati: a ver, Aurora, ¿y qué estás haciendo ahorita? ¿Qué viene para ti? Y la otra: bueno, Pati, quiero decirte que autorizaron mi tercera temporada de, no sé cómo se llama su programa, que era una, dice, era una sección de intrusos que después se hizo programa. Y yo dije: bueno, pues está bien que le den el programa, pero sinceramente, el programa, nadie nos habíamos enterado que estaba, que existía y que estaba todavía al aire. Y yo ni sabía que era ya la tercera temporada. O sea, no pasó absolutamente nada. Y ahora doblaron las manos y ellas ahí, Aurora Valle, diciéndole a Pati: Pati, pues te agradezco mucho el que, la hospitalidad, el que estén aquí. Yo, ¿cómo? Sí, así estuvo, por los que no lo vieron, ¿qué les pareció? A ver, dice Carlos Díaz: faltaste tu ángel. No, pues yo nunca he trabajado en Ventaneando, nunca, nunca, nunca. Trabajé en la casa productora que hacía Ventaneando, pero yo trabajé en proyectos, en programas de Canal 11. Y durante 6 años, 6 años y medio de mi vida, trabajé en el programa La Cachicachiporra de Canal 11, que todavía ese programa sale al aire. Y así mi historia. Después de ese programa, pues ya me voy con Carmen Armendáriz a La Botana, a un programa en Televisa, que ese programa, fíjense, el primer concepto que realiza Carmen en Televisa se llamó Hacen y Deshacen. Y en esa primera etapa fue cuando me llama también Carmen, así de: a ver, vente para que vayas conociendo cómo está, porque no era lo mismo. O sea, al final Televisa es un monstruo de televisora, a la televisora donde yo trabajaba, que era Canal 11, mucho más chiquita, el canal del Estado. O sea, era totalmente distinto. Era llegar a las grandes ligas, a Televisa. Y entonces el switch que hago fue de producir y de hacer programas de un corte cultural, pues me fui a la farándula, a los espectáculos, y ahí, bueno, fue otra historia poder
trabajar en Televisa y entender cómo se hacía la televisión comercial, porque no era lo mismo, no era lo mismo definitivo hacer el tipo de programas que se producían para Canal 11. Había un programa que se llamaba Con los ojos de, y entonces se hablaba de escultores, de arquitectos, de escritores, o sea, era con los ojos de y ya. Ahí salía la historia de un escritor, de, bueno, Pepita Envil, que yo, bueno, ese programa me gustó mucho, que la mamá de Plácido Domingo, en paz descanse, doña Pepita Envil, que fuimos a su casa. Era una casa hermosa de abuelita, que tiene sus carpetitas y tiene sus jugueteros y tenía algunos, ya no sé si ustedes han visto casas de abuelitas, pero que las abuelitas tienen en su pared así como un rodillo que le ponían venaditos, o así. Así era la casa de Pepita Envil, la mamá de Plácido Domingo, hermosa la casa. Pero, pues bueno, llegar a Televisa, y el primer programa de espectáculos era Hacen y Deshacen, con Montserrat Oliver y Pepillo Origel, que fue un fracaso, no funcionó, duró bien poquitito al aire, y de ahí salta a la botana. Na, 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 era la botana. Y entonces yo, uy, un día les voy a contar todas las anécdotas que viví también ahí en la botana, porque a mí me traían de botana, en la botana, porque al final tenía que empaparme de todo lo que pasaba en el mundo del espectáculo. Les digo que venía yo de un programa de corte cultural, y luego llegar al mundo de la farándula y del espectáculo es otra cosa. Es más, lo voy a apuntar, a ver si el próximo de Desvelados hablamos de eso, porque ahorita hay que terminar lo de Pati Chapoy de Ventaneando. Bueno, ustedes me dirán, ¿cómo lo vieron? Dice Mirna Ángeles, y a Daniel peleando con Martita y Sopas. Pati peleaba los ojos a Daniel para callarlo. Ese Daniel no deja de regarla. Es que nos dimos cuenta, tienes razón, o sea, nos dimos cuenta que Marta y Daniel tenían sus roces. Ahí ahora sí que eran los ventaneados de Ventaneando. Se estaban ventaneando. Y el tema es que, pues, este tipo de anécdotas, pues es lo que enriquece un programa, nuestras anécdotas, lo que platicamos, la forma en la que se vio este crecimiento, porque la libertad de expresión con el término de crestomatía, por eso siempre les he dicho, honor a quien honor merece, se lo debemos a Pati Chapoy, porque bueno, a Pati Chapoy no le habían puesto que ya ella tenía tentativa de llevarla a prisión a Pati Chapoy. No, bueno, o sea, parecía que estaban las autoridades, los policías, toda la gente tras Pati Chapoy, como si hubiese salido del penal de Almoloya, el reo más peligroso, el lampón, el capo, la persona de peligro, o sea, que había 50, 80 policías afuera de casa de Pati, unas 15 patrullas afuera de Televisión Azteca la esperaban, la tenían que trasladar en helicóptero de un lado a otro porque era así de cómo, hay que detenerla, que el mismo Alberto Ciurana, pues usted sabe que hoy es ejecutivo en Televisión Azteca, pero era el que estaba en Televisa orquestando todo, que detengan a Chapoy, las autoridades, cómo, están criticando nuestros proyectos, nuestro trabajo en Televisa, y ellos están ganando. Bueno, estaban enojadísimos, y miren, tiempo al tiempo, ahora Alberto Ciurana es un ejecutivo de TV Azteca, pero bien lo dijo Pati Chapoy hoy, lo que querían era desmantelar Ventaneando, porque les estaba ganando el rating a todo lo que da a Televisa. Televisa no tenía un programa fuerte, sólido, con conductores. Miren que esa es la chispa de los programas de entretenimiento. Vean nada más. No había esta fórmula grotesca de amarillismo, de tirarle a una a otra persona, agarrarte un proyecto o un personaje y tirarle, bra, 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 descuartizarlo con sangre amarilla, naranja y roja. No. El mundo del espectáculo es diversión, es
soltar la lengua, pero con una modulación y una madurez pícara, chistosa, simpática, que sin pasar a notas rojas, la gente estaba prendida ahí y yo creo que ese es el humor y ese es el sentido en que se tienen que abordar las notas, porque cuando uno presenta el lado oscuro de una persona, hay que presentar todas las variantes y las vertientes, el lado A y el lado B, el lado oscuro y el lado blanco, la parte acusadora y la otra parte. O sea, de eso se trata cuando hay un periodismo real de, en este caso, de espectáculos. Por eso es que también se ha desvirtuado y ahora, pues ya les digo, hablar por hablar, fregar por fregar, molestar por molestar, hacer apodos, decirles, eso yo no comulgo con eso. Y un claro ejemplo es Ventaneando, Ventaneando por el picozón de sus comentarios, la picardía, la fórmula, eso es lo que funciona. A Daniel Bisogno, por eso lo castigaron, porque ya se le saltaba la lengua. ¿Qué es eso de estar ofendiendo? ¿Qué es eso de estar diciendo groserías al aire? Ventaneando, si recorremos hace 25 años, que fue el boom, el éxito, pues no ocupaba nada de eso. No era el vamos a ofender y vamos a fregar y vamos. No, eran ellos mismos se burlaban. Mira, mira cómo corrió fulano de tal que no nos dio la entrevista. Bueno, hoy contaba Pepillo que María Félix, así de que en cuanto vio el cubo de Ventaneando, María Félix, así, ¿qué? Entrevista. Y todos en el foro pues pasaban esas imágenes y ja, 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 ja. Se reían porque así llegaban a entrevistar a los actores afuera del teatro en una alfombra roja, pues todos acostumbrados a la solemnidad de Televisa Espectáculos, que son serios, que entonces llegan los reporteros irreverentes de Ventaneando y así, ¿por qué no me quieres dar entrevista? Oye, espera, espérate, ¿por qué no? Oye, está lloviendo, nos estamos mojando, pero y entonces todo eso era lo divertido, lo que entretenía. Y ahora incluso el mismo Ventaneando ha cambiado, todo el tiempo ha cambiado, pero en esta etapa creo que sí se les extrañaba a los anteriores conductores porque son los que hicieron crecer el concepto del programa. Un Pedrito Sola que hablaba de las telenovelas, pero te contaba y así tú con él, como que si te tomabas una taza de café así de, no, sí, Pedrito, mira que sí, que bla, 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 bla. Marta Figueroa, ay no, pero si ella estaba con unos pelos horribles que se presentaba así en la obra de teatro y entonces todo el mundo decía, ay Marta, pero si tú, hola, ¿se acuerdan cómo tenía el pelo cortito Marta Figueroa y ella criticando los pelos de la otra actriz que la peluca y todos le decían, no te mordiste la lengua, pero miren ella y por eso empezó la controversia y Pepillo, pues la verdad es que sí, Pati, pues fíjate que me fui al restaurante tal y ahí voy viendo a Joan Sebastián, beso y abrazo con una muchacha y cuando voy viendo era Arlette Terán y miren paz, estaba monitoreando ese día, Ventaneando, así muy a gusto, ¿no? Maribel Guardia con Joan Sebastián. Maribel Guardia enterándose, así que le estaban poniendo el cuerno y dijo, ¿cómo? No puede ser. No, bueno, imagínense, por eso era soltar lo que otros callan, porque de una manera chistosa, pícara, divertida, soltaban unos fregadazos que entonces los artistas decían, ¿cómo? ¿Me estás poniendo el cuerno? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Ay, milanesa de pollo, sus pelos de zacate de Marta me pone. Pues es que sí, o sea, era una situación en donde todos estaban criticando, pero a Pepillo le decían, ay, ese viejo pelón payaso de los dientes de mazorca, y el otro señor de las telenovelas, pues un economista que tiene que estar sentado ahí, la otra, ¿cómo se atreve a criticar? Porque las famosas, la mayoría espectaculares, cuerpazo, cinturita. Y luego
así han de decir de mí. Luego esta de pelos lacios, ¿cómo se atreve a estarnos criticando? Pues sí, así le pasaba a Marta. Y Marta, pues miren, a mí me dio mucho gusto porque los vi a todos dejando a un lado sus rencores, sus pesadillas, sus cosas amargas. Y recordaron lo padre, pues trabajaron muchos años ahí, la verdad. Y por eso les digo que qué necesidad de estarse tirando entre compañeros o estar molestando. Al final del día, ahora con la pandemia, yo al menos reconozco que es momento de sacar la mejor versión de uno mismo, pasarla bien, divertidos, total, o sea, hoy vivimos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos si vamos a estar, simple. Entonces me da mucho gusto que lograron hacer este reencuentro los de Ventaneando, que nos taparon la boca a muchos. Yo al menos dije que dudaba que estuviera ahí Atala, Aurora y Marta. Y miren, sorpresa, ya empezaron algunas otras a criticar de que qué pasó, dónde está la dignidad. Otros me decían, Angélica, quizás les dieron una lana y participaron. Yo sinceramente dudo mucho que les hayan pagado. ¿Cuánto te pueden pagar por un día estar ahí? Y si les pagaron, yo hasta dije, ay, qué está canija el hambre, ¿no? Pero yo sinceramente lo dudo por estar ahí un ratito. Más bien, hablaron con ellas y qué bueno que dejaron ya el pasado atrás. Y ahora, pues, se enfocaron en decir, bueno, si no voy, pues me voy a ver mal yo, ¿no? Porque la amargada, la que no fue, porque tiene todavía atorado ahí el resentimiento. Entonces, pues, imagínense, después de todo lo que se dijeron, ahora verlos en Ventaneando, ¿usted qué opina? Dice Paola Romano, hola y saludos hoy. Me da gusto que te mejoraste de la alergia y aquí te mando un abrazo. Ay, muchas gracias. Y es que hace rato en el video anterior, sí, me dio la alergia, estornudo. Empecé el programa ya también así con esa cosquilleo, pero ya estoy aquí. La verdad, eso me da mucho gusto, haberme sentido mejor para hacer este programa con ustedes de noche para Desvelados, que no pierdo. Yo quiero estar aquí con ustedes todos los viernes, si Dios me lo permite y tengo salud, aquí estaré viernes, noche para Desvelados, desvelándome con ustedes, pasándola bien, compartir, comentar, ventanear a los ventaneados, claro, porque vaya que sí los ventaneamos. Y quiero saber quién se está desvelando conmigo. Voy a ir a mi Twitter, voy a ir a mi Instagram para saber quiénes están y quién está dándole like. Oigan, ¿saben qué importantes son los likes para mí? Que se suscriban a este canal donde estoy transmitiendo ahora en vivo en Angélica Palacios Real. Es súper, súper importante porque de esa manera no me bajan los videos, me recomienda YouTube y eso es muy, muy importante para mí. A ver, voy viendo porque estoy abriendo apenas. Espero que se tomen su foto, que me están viendo, que ustedes salgan así, que yo salga de fondo, pero que ustedes, les quiero conocer su carita. ¿Quiénes están? Gracias, Felipa Epe, ya estás aquí. Muchas gracias. Oigan, muchos mensajes me han llegado de Ventaneando, que Angélica, ¿qué te pareció? Angélica, ¿qué te parece el reencuentro? Y Patti Chapoy, en su programa parece le pagaron por hablar maravillas del programa de hoy, pobre. Ay, no es de que, es que dicen que seguro me pagaron porque hablé bien del programa hoy. Es que, ¿qué voy a decir? A mí me dio nostalgia, me gustó el reencuentro. Claro que se echaron sus perradas cada quien en su momento, pero también habla de madurez de cada quien, que ya tomas la vida con otra forma, con alegría, pero hay gente que le gusta estarse peleando toda la vida, quiere seguir peleando, tirar mala onda, y pues está bien, si son felices tirando mala onda, pues ¿qué les digo? O sea, hay gente que pues no, nos dedicamos a llevar una vida más holgada, claro. Laura N, hola, y tarde, pero llegué, la verdad, lo que más noté en Ventaneando fue que Daniel ya no es consentido. Qué bueno que ya no tienes alergia. Ay, muchas gracias, querida Ratatouille. Te mando un beso. Pues eso lo notamos. Fíjense que yo noté eso. Así de, a ver, momentito, porque Daniel también lo tenían que moderar. Es que era complicado. Imagínense, dejar hablar a todos que son unos merolicos. Bla, 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 bla.
el programa, o sea, no se hubiese entendido nada. Entonces sí tenían como muy preciso en qué momento hablar uno, en qué momento hablar otro, el otro, así. Y en los enlaces en vivo, bueno, también estuvo Álvaro Cueva. Todos, no faltó nadie, todos los que participaron en algún momento en Ventaneando estuvieron presentes. Y yo decía que también la que se les había olvidado un poco era Tala, que ya casi que termina el programa. Y, ¡ay, Atala, por cierto, adiós! ¡Ay, Atala, adiós, que te vaya bien! Pues sí, la Choco llegó, estuvo ahí en vivo y también ella viviendo en España. Yo por eso se acuerdan que les había dicho, falta que llegue la Choco con Atala, así de, ay, cuña, porque son cuñadas, ¿no? Así de, cuñis, cuñis, vámonos aventaneando, pues así las cosas. Pero sí, sí estuvo divertido, la verdad. A mí me pareció un programa divertido, lleno de anécdotas. Y aunque a unos me digan de que, oye, te pagan, a mí no me pagan por comentar lo que yo quiera compartir y comentar. Yo no tengo línea en mi canal, yo digo las cosas como son y lo suelto. Así como soltó otro superchat de Elenita Medina. Muchas gracias, Elenita. Te mando un beso. Gracias, chula, por participar. Dice Brenda Denise, me pareció fantástico que hizo recordar muchos años de mi vida viéndolos y de pronto dije, será muy padre verlos juntos, que eso es lo que le hace falta al programa. Saludos desde Mexicali. Brenda, gracias. Claro que eso es lo que le hace falta al programa. Hoy, Ventaneando no está en su mejor momento y yo lo dije también. ¿Por qué? Porque los conductores, bueno, Bisoño, de alguna manera, la picardía y eso ya le elevó a un rollo grosero en donde ya dice palabrotas y de manera despectiva a algunos compañeros, a ver, tú tal por cual. Y no es porque yo diga, ay, todos los demás compañeros son una blanca palomita, pero la verdad es que cuando alguien te molesta o alguien te está acorralando, es mejor no hacerles caso y tú seguir tu camino. Daniel Ángeles. Daniel, gracias. Oye, me gustó la sillita que dejaste aquí de como de director. Muchas gracias. Esa es la situación. O sea, ver un Ventaneando distinto en 2021 sería que hubiese este tipo de reencuentros. Y hoy por la tarde, al terminar el programa, les comentaba que me voy enterando que los sábados en Ventaneando ya también se va a hacer una emisión especial. Entonces, usted, quiero que se entere aquí por mí, que la invitación la tienen todos los ex Ventaneados. O sea, que no nos caiga de sorpresa que en algún momento llegue alguien de Ventaneando los sábados para estar ahí. O sea, ¿qué opina usted? Porque la verdad es que yo creo que Daniel Bisoño tiene ácido, me gusta el ácido que maneja, la forma en la que se comporta, pero cayó un poco en ya contestar y ser grosero, como que no viene al caso. Cuando también estuvo de grosero por vía Twitter con el público, eso no era Ventaneando. Entonces, pues sí lo castigaron, pues se lo ganó, claro. Pero de ahí en fuera considero que todos los demás pues tienen una personalidad y hoy los conductores actuales les hace falta esa complicidad que hoy vimos en la sala de Aurora con Daniel, Mónica Garza también compartiendo, la Choco diciendo, o sea, cada uno ha tenido su propio estilo y ha impregnado en el programa, bueno, Atala también, hay que reconocer que era una de las favoritas de Pati Chapoy, ¿eh? A Tala la dejaban conducir y ser como la que llevaba la batuta en el programa cuando Patty se iba de viaje. ¿A quiénes ha dejado? Solamente a Daniel Bisoño, a Tala. Después de que se fue a Tala, pues ya entró como Pedrito sola. Y hoy en día, de todos los que están, dejan a Pedrito ahí al frente. Pero porque les hace falta ese ping-pong. Y está bien que pueda darle oportunidad, Patty, a los reporteros, en este caso a Manjarres, que le llamó, pero
pero considero que para ser conductor de Ventaneando no nada más es ser reportero, es tener esa frescura, esa chispa, esa personalidad que tú le puedes inyectar al programa y que entre distintas personalidades hay un remolino de emociones y explotan el programa. Y usted y yo como público, como prensa, los criticamos y decimos, ah, mira, ja, 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 mira lo que dijo fulano, lo que dijo Mengano, lo que... Pero eso es lo que hoy falta. Eso hay que dejarlo clarito, porque tampoco así que me digan, ay, Angélica, estuvo ahí de lame, lame. La verdad es que no, yo no gano nada, yo no trabajo ahí, tampoco estoy pidiendo trabajo, o sea, no es lo que yo pienso. Y habrá quien piense diferente a mí, pues está en toda la libertad de expresarlo también. Y me refiero a otros compañeros que comenzaron ya a poner en Twitter así de que, ¿cómo? ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde está? Pues yo le llamo a esto que el reencuentro única y exclusivamente lo pudo hacer Pati Chapoy. Si no estuviera Pati, esto no hubiese pasado. O sea, pasó lo inimaginable. Lo que nadie pensamos ahí sucedió. A ver, los voy leyendo quién más está aquí. GB. El cuadro perfecto sería Patti, Pedrito, Pepillo, Atala e Inés. Bueno, cada uno de ustedes tiene sus favoritos. ¿A quién les gustaría? Que ya también, o sea, Pepillo a mí me ha dicho, ay, Angélica, él me echa muchas porras a mí, la verdad, muchas gracias, Pepillo, y he trabajado con él muchos años, pero él ya también dice, ya me quiero ir a descansar. Pero digo, hoy se veían re bien todos, ¿no? Pedro, tienen una complicidad ahí, Pepillo, con Marta, o sea, sí había una complicidad que a todos nos gustaba ver cómo se tiraban, se echaban, y no son precisamente cosas amarillas, a naranjas o azules, de, a ver, como yo dije, al paso que vamos, ya quiero ver ahí sentada a Gloria Trevi. Hola, Pati, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la invitación y estoy aquí. Esa sería otra bombotototota, pero también hay que reconocer que Ventaneando fue el primer programa que destapó la cloaca de Gloria Trevi. Les guste o no, se nos olvida, pero hubo ahí una situación lamentable con chicas que tenían el sueño, la aspiración de ser Gloria Trevi. Y Aileen Hernández, en el primer libro que escribe La Gloria, y la gloria contra el infierno, la gloria y el infierno, fue el boom. Y Ventaneando le dio continuidad a toda esta historia. Y miren nada más en qué terminó, en una tragedia, que hasta hoy, 2021 ya, no sabemos qué pasó con la hija de Gloria Trevi, con Ana Dalai. Esa es una realidad. Y que no nos extrañe que ahora... Porque ya también está autorizada la versión de Gloria Trevi para Televisa, que ahí también va a soltar varias cosas. Gloria, que será su versión, no creo que ella diga, sí, yo fui culpable, yo hacía esto, hacía lo otro, pero tampoco puede pecar de qué, de que no estaba consciente de lo que se hacía, de lo que pasaba. Sí, ella también había participado en esto. La chava, pues, es un tema bastante engorroso, bastante embarazoso, bastante turbio, que enreda a Gloria, Sergio Andrade, las chicas, los papás de las chicas y todos los involucrados. O sea, es un grupo de personas mayúsculo, no es nada más así, porque sí, hay unos me ponen aquí, Matilde Velázquez, su equipo sería Patti, Atala, Pedrito, Daniel y obvio, Mónica Garza. Mónica Garza me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo digo, ¿para qué se fue a hacer las noticias? Ya ve qué van a hacer ahora campañando, porque en lugar de ser Ventaneando, ella ya lo está haciendo como la campaña de los políticos y ella ahora pues da notas informativas y en este sentido. Dice Neune Pérez,
sin duda el mejor elenco de Ventaneando es y fue, será Patty Chapoy, Pedro, Patty Chapoy, Pepillo Origel, Marta Figueroa y Pedro Sola, así no fuera lo que es. Claro, de acuerdo, por eso les decía que si no iban todas las demás no importaba, pero que el elenco original era el que tenía que estar presente y me dio, no saben, me dio mucho gusto ver que, a ver, Patty así abriendo de buenas, no, buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando y bienvenido Pedro, y bienvenido Pepillo Origel y yo, ¿qué? Y bienvenida Marta Figueroa, yo ahí desmayé y dije, no, 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 esto que ya es un retro vintage muy, muy especial, eso fue lo que me llamó la atención y me quedé, oigan, desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media, ahí todos pegados en la televisión y la verdad, eso estuvo bien, bien rápido, fue muy rápido. No me lo esperaba, o sea, fue así de un abrir y cerrar de ojos que dije, ¿cómo? No, no puede ser. Oigan, pero vamos a seguir pues con nuestra noche para desvelados. Quiero que usted también comparta y que me comente, que me diga en qué ciudad se encuentra, en qué país está y que esta noche para desvelados vamos a echar perradas, porque también hay que echar las perradas de esta noche. Ya, aparte ya está llegando, oigan, ya medianoche, ¿qué me pasa? ¿Ya cuánto tiempo llevo hablando? No, bueno, yo como loro, no paro, Susi González, mis preferidos son Patty, Atala, La Choco, Ricky y Daniel. No, Daniel, La Garza, Boris, Daniel. Ay, pues todo, chula. Ella quiere a todos ahí, pues sí, está bien. Isaac Alcalá, te quiero mucho, Angélica, pero Aurora Valle, su programa no baja la mayoría de 500,000 vistas en el canal Telenovelas en YouTube y se llama Confesiones. La verdad es tan genial las entrevistas. Ay, muchas gracias, Isaac, pero la verdad es que no tenía el dato. Gracias por sumar. Muchas, muchas gracias. Esteban Vázquez, tus comentarios son honestos y eso es muy importante, Angie. Es lindo escuchar tus palabras. Ay, gracias, Esteban. Gracias. Tú muy bien. Y a ver, quiero conocerlos. Ustedes ya me conocen, pero yo a ustedes no los conozco. Y quiero que se tomen una foto y los quiero conocer esta noche. Quiero conocerlos esta noche, claro. Mientras díganme qué están tomando. Yo realmente me traje aquí mi. Es que me están llegando, pareciera que los mensajes. ¡Ay, ya me llegaron! ¿Quién? ¡Yo sí! ¡Yo sí! Desvelándonos, podías encontrar tu en vivo. Desvelándonos, no podía encontrar tu en vivo. ¿Cómo, chula? Miren, aquí está ella. Se ve oscura. ¡Ay, a ver si se puede! Aquí, ahí estás. Hola, ahí estoy yo. Sí, se está desvelando nuestra amiga Yossi, que no me podían encontrar. Oigan, es que eso es terrible. Por eso les digo a todos los que están en el chat que dejen su like, entren y si no lo pueden dar, salgan del chat, vuelvan a entrar y dejen el like. Así, miren, que se vea que hay todas las personas que están conectadas para que de esa manera no nos vamos a perder en YouTube, porque si no, todos perdidos y a qué hora nos encontramos. Noche para desvelados y mándenme el mensaje público. Si me lo mandan privado, imposible. Tengo muchos mensajes afortunadamente, pero no, pues no me da la vida. A ver, voy a entrar al Instagram. A Palacios Real es mi Twitter. En Instagram, Angélica Palacios Real. Oiga, y también les tengo que compartir. Ay, no, bueno, esperen, déjenme ver si me llegaron en etiquetados, porque eso en las historias me tienen que etiquetar públicamente, porque si lo hacen en privado, pues imposible. Espero que lo hagan públicamente. No es que varios me lo están poniendo en mensaje privado. Y en mensaje privado, pues no los voy a poder leer ahorita. Yo los vi, pero aquí estoy en el reencuentro. Yo no lo vi, pero aquí estoy en el reencuentro. Tú muy bien. Pues sí, todos estamos aquí en el tema del reencuentro. Oigan, y ahora vamos a hablar de la nota, escuche usted bien, la nota que a nadie le importa. Oigan,
Definitivamente ya, o sea, eso le quiero dar carpetazo. Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, una vez más, oigan, una vez más, tirando rollo con que si están, que si no están, que si son marido, que si son no, que si la chiqui salió en un traje de baño que se le veía su curvicuerpo, y entonces ella, ¿qué? ¿Por qué me están criticando? Que, ay, ya, dije la nota que a nadie le importa, ¿de verdad vamos a criticar el cuerpo de la chiquis? Que si salió en traje de baño, si le hemos visto sin ropa, que ha salido, no salió con un collar nada más, y eso ¿cómo? Yo la pongo en este momento en la nota que a nadie le importa, y también en la semana hubo una nota que la verdad no me gustó nada, escuchar a Poncho de Nigris, escuche usted, ofreciéndole dinero a su mamá para que ella no hable de él. Entonces, la nota que a nadie le importa, Poncho de Nigris y la Chiquis Rivera. ¿Cómo para qué? Eso no nos interesó, no nos interesó. Muchos me están escribiendo de, sigue hablando de ventaneando, en serio. A ver, Mercedes Legorreta, saludos desde Iztapalapa, gracias. Desde Iztapalapa para el mundo. Déjenme darle retweet aquí a los que ya están. ¿Quién más está en Instagram? Porque espero que ya me estén llegando por aquí los mensajes. Voy a hacer mi segunda revisión. ¿Quién está? Uy, no tengo. También si me lo mandan en mensaje privado, imposible. Mándenmelo público. Mensajes privados no termino. Las peladas de la noche. Angélica, sí, 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 qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Oigan, la primer perra es para Fernando Carrillo. Oigan, se casó, pero eso sí, con lente, con una corona de rey, que yo dije, ¿qué le pasa a Fernando Carrillo? No viene al caso, la verdad. Él así como parecía como hippie, como que él estaba perdido en el mar con su mujer, y luego hay un video que por favor véalo en mi Instagram, en donde él está dándole un beso a la esposa, pero está así casi de, hazte para allá, hazte para allá, y no le quiere dar el beso, oigan, y la verdad eso me pareció así como, ay, este echándole perradas a la esposa recién casados, ya ni la muelan, o sea, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Y esa era como la perrada. ¿Quién más llega aquí en Noche para Desvelar dos? Rosario Ortega, fan número uno, querida Rosario. Gracias por mandarme un amarillo en esta Noche para Desvelados, que se te multiplique 7 veces, chula. Muchas gracias. ¿Quién más participa? Juani Reina. Angélica, saludos desde Monterrey. ¡Ay, Juani! Ella muy bien. Miren, aquí está Juani, se las presento. ¡Gracias, chula! ¡Bienvenida! Eso, ahora mismo te voy a dar retweet. A todos los que me estén mandando por Twitter, es a Palacios Real, para que ustedes me compartan en esta Noche para Desvelados, porque le estamos pasando muy a gusto. Y también les quiero decir que para nosotros las mujeres son bien importantes las bolsas. Las bolsas, porque en una bolsa las mujeres cargamos todo. Por ejemplo, yo en mi bolsa traigo ahora mi gel antibacterial, traigo 2 cubrebocas, más mi agenda, más mi grabadora de reportera, más una camarita que siempre cargo porque, oye, uno nunca sabe a quién. Yo ya, si me encuentro incluso en el súper a alguien, ahí le hago la entrevista. Me he encontrado muchas veces en el súper a Daniel Bisoño. Pero antes de que le pasara todas estas cosas, pues todo muy tranquilo. Y yo nada más, ay, hola, ¿cómo estás? Pero si no, si le hago la entrevista, oye, Muñe, a ver, con todo esto que está sucediendo, ¿qué onda? Claro, eso se lo hubiese dicho a Daniel Bisoño. Quiero que usted me diga qué carga en su bolsa, oigan, qué es importante para una mujer en estos momentos en la bolsa, qué es lo que carga, cómo lo disfruta, le gustan las bolsas pequeñas, las bolsas medianas o una maletona de bolsa. Gracias por conectarse. Oigan, las buenas noticias también fue que Leti Calderón ya está recuperada, está en su casa, gracias a Dios, después de que todo el mundo la estábamos pues,
de verdad dándole energía y positiva y buena onda de que saliera pronto y regresara a su casa súper. Ya fuera de peligro, la hija de Wendolí también, eso me da mucha alegría. Pero creo que las notas más fuertes y las perradas de esta noche son para Vicente Fernández, para el asilo de ancianos donde se encuentra la abuelita de Thalía y de Laura Zapata, y la nota de impacto, la nota del día, la nota que a todo fin de semana va a dar mucho de qué hablar hasta el lunes todavía, es el reencuentro de Ventaneando. La verdad, quiero que usted me comparta y me diga cuál fue la nota más relevante para usted, y eso es lo que me impactó. Ah, tengo más notitas, pero ahorita voy a ver los comentarios del público conocedor, el público inteligente que se está reuniendo conmigo esta noche. Muchas gracias. Lili Martínez Soto, desvelándome contigo, me acaba de escribir. Ok, Lili, pero ¿dónde está tu foto, chula? Vuélveme a mandar una foto, ya te di retweet, pero quiero, es más, no le voy a dar retweet hasta que me mande la foto, ya le puse like. Para que vean, ah, sí, de eso se trata. A ver, ¿quién más está? Martincito Alarcón, hermosa, querida, Angélica, te recuerdo mucho cuando estabas en la radio, mil gracias. Ay, ya se me fue tu mensaje. A ver, voy a retomar. Pues, ¿cuántos hay esta noche? A ver si recupero tu mensaje. Eder Román, ay, te queremos mucho, ya extrañábamos los viernes, sigue igual. Gracias, Eder, por estar aquí. A ver, voy a ver quién más me escribió. Lorena L, gracias por tu perita. Está ella así, ja, 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 con todo lo que estamos diciendo anoche para desvelados. Lorena me manda un super sticker, la perita y un color verde. Ay, el verde es vida. Te mando un beso, que se te multiplique, chula linda. Qué bueno, muchas gracias. Pero a ver, estaba yo. Héctor Tobar, hola Angélica, buenas noches. Los de Ventaneando sí veían. Sí se veían unidos, un nido de víboras. ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! Ahí está, las perradas, ustedes me van a comenzar a ayudar a echarlas. De eso se trata. A ver, Martincito Alarcón, hermosa, querida Angélica, te recuerdo mucho cuando estabas en la radio. Mil gracias por los boletos que nos obsequias. ¡Ay, claro! Que nos obsequiabas. Sí, les regalaba boletos para obras de teatro y para varias cosas. Y también había de todo, regalos para todos. Muchas gracias. Xochitl Araiza, maquillaje, lentes, jabón, desodorante, perfume, limones. Sal, cel, limones, ¿por qué cargan limones? Librería, pluma, facturas, dulces, papeles, y nunca tiro. Oye, Xochitl, ¿ya en lugar de bolsa tienes una bodega? ¡Claro! Ahí está, Ashi Hernández, tienes toda la razón. Chente Fernández, para mí lo más relevante. No, yo lo pondría como lo más fuerte, lo más impactante, lo más difícil de poder aterrizar, de que una celebridad, una persona como Vicente Fernández eso hizo. No, no, no. Estoy de impacto. Ay, no. Sil García dice que siempre carga, ¿qué? Mi lámpara de toques. Más vale. Ándale, por si te sale un chente por ahí, así, órale, electrocútate. Oigan, sí, es que, ¿qué más traemos en la bolsa, en nuestra bolsa? Por ejemplo, yo cuando tengo que salir muy temprano, bueno, tenía que salir muy temprano para una junta o un llamado o algo, y que no me daba tiempo de desayunar, pues ahí traía el desayuno, ¿no? Que el sándwich o la barrita o una manzana, o ahí lo trae uno cargando todo en la bolsa. Claro, la bolsa es para nosotras las mujeres lo más importante, oigan, además de los maquillajes, sí. Y luego, por ejemplo, la bolsa de Pedro Sola trae todo el botiquín. Él trae una farmacia entera, así de que, ay, es más, le pueden decir, ay, Pedro, traigo un cólico, rápido te da un remedio, ay, ten la pastillita para el,
para el cólico, claro, ahí está. Mini García, saludos Angélica, gracias. Lina Pacheco, lo de Chente lo más desagradable. Cierto, ese también sería un término. Lo de Chente es lo más desagradable. Dice, lo más increíble. Mirna, saludos Angélica desde Seattle, gracias. Elena Bujoli, yo cargo puras madres que todo sirve. Sí, pero como que, bueno, hubo unas que me decían en la semana que cargaban hilo, aguja, un costurerito, yo como, ¿para qué? Pues sí, porque dicen que, oye, pues rápidamente el dobladillo de la falda o del pantalón o de algo que necesites. Y yo, la verdad, no cargo hilo, aguja, eso no cargo. Pero sí, por ejemplo, en mi caso, que yo siempre traigo una libreta. Ay, eso sí. Y además van a ver mis libretones. Por ejemplo, mis libretotas. Y me dicen, ay, eres como una abuela. La verdad es que además uso agenda, agenda de papel así de, a ver, hoy es 21, mis actividades, la subrayo y todo. Claro, tengo mi libreta, mi cuaderno con mis notas y todo, claro, aquí están. Y uso mis plumas de distintos colores, claro. O sea, y así mi bolsa. Y me gusta una libreta grande. No crean que una nota así, una libretita así de chiquita. Antes usaba una de reportera, muy chiquita y muy padre. Pero la verdad es que ya después como que me fui haciendo de notas grandes y me gustan las bolsotas. O sea, no, yo no podría con una bolsita, no. Porque además tengo que cargar el cargador y la pila de mi celular, de la cámara, o sea, traes ahí todo. Traes todo integrado en tu bolsa, o sea, es un maletón, es un maletín y la verdad yo sí, o sea, nunca sabemos a quién nos vamos a encontrar, nunca sabemos a quién nos vamos a encontrar. A ver, ya empiezan aquí. Nune Pérez, saludos desde Chona, Jalisco. ¿Quién? Neune Pérez, Neune. Bienvenido, miren, él se está desvelando esta noche, se los presento, ahí está él, muy bien, y aquí estoy yo, muchas gracias, aplausos, ahora mismo te doy tu retweet, muchas gracias, en este momento voy a darte retweet porque si no se me va la onda, esperen, ay, me están llegando varios mensajes ahora sí, un montón, pero les repito que si me lo mandan en mensaje privado, no lo voy a poder, me tienen que etiquetarlo y hacerlo público en las historias para que yo lo pueda reproducir en las historias. ¿Quién más está aquí? Rafita Moreno, saludos desde Long Beach. Rafita, miren, hay varios hombres que se están manifestando. Aquí les presento a Rafita. Hola, Rafita, casi no tenía luz, pero sí te alcanzamos a ver. Eso, Rafita, muchas gracias por acompañarme en esta Noche para Desvelados. Ahí te va tu retweet. Muchas, muchas gracias. ¿Quién más está desvelando conmigo? Claudia, viéndote haciendo donitas desde Houston. Se te extraña mi jornada laboral. ¡Ay! Es nuestra amiga la que hace donas. ¡Mirla, qué guapa! Tú muy bien, chula. Y ahí estoy yo atrás. ¡Ay! Mándanos unas donas virtuales. Ahí en foto para ver lo que estás cocinando, querida Clau. En este momento, su retweet para Claudia. Mirna Ángeles, saludos desde Los Ángeles. ¿Y quién está? Ay, bueno, ahí están los tres. Está el marido, ella. Miren, este es un ejemplo de cómo debemos de convivir con el cubrebocas. Ella con el cubrebocas, él. Dice, ahorita te lo quito a besos, ¿cómo no? Y ahí está la mascota. No sé si sea real o es un peluche, pero está hermosa la foto. Besos para los tres, muchas gracias. Ahí está. Noche para desvelados, Mirna Ángeles, qué linda foto. Gracias por compartir. ¿Quién más está por acá? Ya son varias que me mandaste, ¿verdad? Y apenas ahorita las estoy viendo, qué bárbara. A ver, eso. Lili Martínez Soto, Angélica, la noche de desvelado, sigamos nuestras redes. Ay, sí, y tú, bueno, ella casi en la penumbra, no, no te veo, pero bueno, ahí se,
Medio la nariz, chula, te conocí, y la barba. Pero muchas gracias por acompañarme, Lili. Lili Martínez presente. Hay unas que me están haciendo trampa, como ya es noche para desvelados, entonces dicen, no, pues no nos estamos mirando, ¿verdad? No queremos que nos miren porque estamos, que unas me dicen, ay, no te pongo porque ya estoy en pijama, y yo, ay, no se hagan. Pues ustedes tienen que salir así como están, ¿por qué no? Uy, no, ya me llegaron un montón. A ver, Elenita. Elenita también mandó su foto, pero me etiquetaste, Elenita, sí. A ver, en este momento, entonces, al ver la foto, es que me tiene que salir a mí que yo los agregue en las historias. Uy, Elenita, tenía mucho que no abría tu mensaje. Veo que me mandaste un chorro de mensajes. Ya lo veré con calma. Mensajes directos, no. Me tienen que etiquetar si quieren aparecer en las historias de Instagram. O sea, ustedes hacen su historia y nada más me etiquetan y yo ya en mi historia lo comparto. Ojalá que lo podamos lograr y si no, en Twitter me encuentras como a Palacios Real. Oigan, lo de las bolsas está divertido. A ver, me van contando qué es lo que hacen. Claro, por supuesto, desde luego. Los hombres son más discretos. Obvio no traen bolsa. Hay algunas hermanas que sí, pero los hombres que usan solo cartera, ¿qué cargan en su cartera? A ver, tómense una foto así, me enseñan qué traen en su cartera. Hay algunos que traen $1 que dicen, ay, es para la suerte. Hay otros que traen una virgencita o traen un amuleto de la buena suerte, no sé. Y hay otros que me dicen, Angélica, no traemos ni dinero. Ay, muchas gracias. Oye, Xochitl, tengo que ponerme al día. Xochitl Zárate en Facebook. Tiene muchísimo que no entro al Facebook. No sé por qué, como que me gusta más Twitter y también Instagram. Son como las redes sociales que más uso. Mari Gómez, noche de desvelado, saluditos desde Morelos. Querida Mari. Mari, te ves muy chula, mírenla. Ella, Mari Gómez, se las presento. Gracias, linda. Ahora mismo te doy tu retweet, qué padre. Y me ponen así como ella, Mari, aquí en Noche para Desvelados y todos mandándome, obviamente, su foto, que es de verdad un gusto para mí que ustedes estén participando y que me estén viendo. Los quiero conocer a todos y cada uno. David Rivera, mi primer desvelado contigo, Angélica, soy tu fan, Dios te bendiga. David, pues bienvenido, que no sea la primera, que sean muchas. Todos los viernes estoy en Noche para Desvelados. Por favor, suscríbanse aquí a mi canal, toquen la campanita, dejen un like para que también todos estemos como pues avisados, aunque ahora recuerden, no sé por qué YouTube no está avisando que estoy en vivo, ¿por qué? No sé. Y entonces, igual por tanta perrada que luego he echado, pero la perrada más grande sería para don Vicente Fernández y todos vamos a escribir algo para don Vicente Fernández. Una palabra o dos, no exageren en el comentario. Una palabra o dos y suelten todas las perradas en este momento. Hilda Podaca, y saludo a tu club de fans de Facebook. Muchas gracias, Hilda Podaca, por tu pertenecer a este club de fans. A todas las chicas que están en ese club y a todos los chicos, gracias, gracias, gracias. Espero, díganme cómo se llama ese club de fans también, porque sé que hay otros que también están pues ya armando varios clubs, entonces para que los identifique, porque si no, entonces van a decirme, que el saludo para quién era. Son para todos, pero hay que especificar cómo se llama el club. A ver, voy leyendo sus perradas de esta noche, que definitivamente se la gana de verdad, o sea, para echar una perrada, ¿qué será? Don Vicente Fernández. A ver, vamos a votar por tres. Vicente Fernández, ¿quién es así como que a quién le quieren echar ustedes la perrada? Ponen el nombre. Vicente Fernández,
el asilo de la abuelita de 103 años, abuelita de Laura Zapata Italia, o el reencuentro de los de Ventaneando. A ver, dice Xochitl Rabo Verde, Dunia, Vicente Fernández Fuchi, guácala, ahí está, una o dos palabras, y empiezan a soltar todas las perradas de la noche, ya que pasó la medianoche, cochino, dice Mirna, Pati Ramírez, cochino, libidinoso, Chente, Vicente, reencuentro de Ventaneando, Vicente, a ver, vamos a ver quién tiene más votos, irrespetuoso, Ventaneando, el Chente, Vicente Fernández Asco, Vicente Fernández, ya viejito, Vicente, va ganando Vicente, va ganando Vicente Fernández, dice Elia, sin comentarios, aprieta chichis, no bueno, discúlpate abusador de genera, no bueno, ya soltaron un montón de perradas, manos de pulpo, dice Marisela Barrera, gracias chula por estar aquí, Vicente Cochino, discúlpate, irrespetuoso, no bueno, Chente Fernández, y le ponen un cochinito así de puerco, no, 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 Chente, 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 con caras rojas, con caras de enojados, definitivamente la perrada más grande para esta noche se la lleva Vicente Fernández. Triste y lamentable, pero es una realidad. A ver, voy leyendo más de sus comentarios. Gracias por acompañarme y por estar esta noche desvelándote conmigo. Dice, a ver, uy, cuántos comentarios que ya se me pasaron. Rose Miel Chichente. Rita Núñez, viejo rabo verde. No, bueno, Brenda Maldonado, Chente sinvergüenza. No, así, así todos ya lo están acabando ahorita. Oh, José Alejandro Oliva dice, Ventaneando, escuela de víboras. ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! Pero pues es que es la realidad, pero de ahí a ver quién es la que ha sobresalido, que dices, no, pues yo soy bien, bien anaconda, y yo ahorita voy a hacer mis perradas. Pepillo, nada más. Pepillo es el único. ¿Quién dice Fabi? La Gigi le dice Chichente. Chichente. Ay, no, bueno, que ella también que es bien ocurrente. A ver, gracias a los desvelados, Tomás Martínez, otra cosa, ese Ventaneando ya ni al caso, ¿oíste lo que pidió? A ver, ya se me fuiste tú. Johnny Zamora, aquí casual, en Noche para Desvelados con Angélica, saludos desde Chicago. A ver, vamos a conocerlo. Ay, tú muy bien, mira, me gustan tus lentes, muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Tú, muy bien, querido Johnny Zamora, te doy tu like y tu retweet en este momento. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Ay, miren qué bonito es lo bonito! Déjenme ver porque me están poniendo que ya te puse mensaje en Instagram. Es que es una locura, pero no me llegan las notificaciones de Instagram por, no sé. Y si me mandan mensajes privados, te menciono en su historia. ¿Quién? Carla Rivas. Y Carla Rivas ya no está. Rivera, perdón. O sea, puso la foto y la quitó. Ay, no, pues así cuando. No, 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 no. Es en las historias y la tienen que poner en sus historias, me etiquetan y de esa manera así lo podemos hacer. Y estas noches para desvelados me gustan, me entretienen, me divierten, me hacen muy feliz. Espero que a ustedes también. Marta Oralia también algo escribió y se me pasó rápido el mensaje. Pero voy leyendo, dice, me encantó Ventaneando, lloré de emoción ver el reencuentro. ¡Ay, Marta! ¡Martuchis! ¿Verdad que sí dio nostalgia? A mí me dio una nostalgia de verdad ver ese reencuentro. Brenda Baizabal desde Veracruz, bendiciones. Gracias, gracias.
Dice Wally Quintana Saba, dice Wally, ni por su edad respeta, no se cansa de vergüenza a su, ay, sí es cierto, avergüenzan a su esposa. Es que Doña Cuquita, miren, es como las mujeres que saben que las engañan. Porque eso que dicen, ah, es que nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido que detectamos cuando tu hombre te está engañando, es una realidad. O sea, hay algo como que ya no hay, hay algo como que tú te estás oliendo que está pasando algo más con alguien, lo detectas. Y todavía peor que uno se ciegue, que se haga la tonta y que digas, está bien, se la perdono. Hay quien sí se la perdona. Yo la verdad no me gusta compartir, me gusta yo ser la reina. Y Doña Cuquita, vaya que le ha gustado compartir, se queda callada, se hace como que la que no ve, como la que, ¿de qué hablas? ¿De qué? ¿De cuál? ¿Qué mujer? No lo sé, de verdad, no las entiendo. Dice Enrique López, saludos Angélica, me acabo de conectar, estaba viendo la repetición de Ventaneando. Oye, pues sí, espero que te haya gustado y si no, suéltalo aquí, tú dime qué te pareció, porque estamos recortando todo, todo. A echar perradas, Alece, pues sí, de eso se trata. Cindy Castañeda, Vicente Fernández tiene un hijo con otra actriz, ¿no? No, pues se supone que era Patty, ¿qué? Ayúdenme, se me olvidó el apellido en este momento. Pero había una que era un chico que se llama Rodrigo Fernández. Patty, ¿cómo se llama la mamá Patty? Ahorita a ver si me ayudan en el chat. Pero ese muchachito, pues no le decían que era hijo de Don Chente y que tuvo que hacerse la prueba de ADN y que después, bueno, Don Chente dijo, pues sí, si es mi hijo, pues lo voy a respaldar. Y a la Patty Rivera, gracias, gracias, Patty Rivera, ya me dijeron. Muchas gracias a todos. Decía Patty Rivera que el hijo era de Don Chente. No le van haciendo la prueba de ADN y sale negativo, no compatible, no es el papá. Y entonces, pues, y todo eso lo supo Doña Cuquita. O sea, que Don Vicente tuvo sus que veres con Patty, lo tuvo. Y ahora, pues, ¿qué necesidad de que digan, no, pues no era? Entonces, tuvo sus que veres y a la mera hora la que quedó peor fue la mamá. Porque eso, no saber quién es el padre de tu hijo, pues eso entonces como anduviste del tingo al tango y así, porque no supiste de quién quedaste embarazada, pues sí, Patty Rivera. Y entonces el chico era Rodrigo Fernández, ¿no? Así, pues era una cosa tan terrible. Judith Vargas, Angie, me encantó Ventaneando, recordé muchos momentos bien padre, pues soy fan de la señora Chapoy desde que estaba en Televisa. No, chula, bueno, pues a ti te has de haber encantado. Hubo gente que ya me escribió que hasta lloró, que lloró y lloró y lloró porque le pareció fantástico ese reencuentro. A mí, sinceramente, me dio nostalgia porque además, pues los conozco a los que trabajaron en el primer Ventaneando y además conozco hoy, pues tengo de verdad mucha comunicación con gente por años, con gente que trabaja en Ventaneando. Yo respeto mucho a los reporteros, a los camarógrafos, a la gente de la oficina, a la productora Iyari, a Rosario Murrieta como jefe de información, que son unas hormiguitas que de verdad yo en los 7, 8 meses que estuve ahora, 2019, 2020, en Televisión Azteca, trabajando en Caiga Quien Caiga, en la producción de Pati Chapoy, por eso los conozco, y no nada más por ese programa, porque llevo años que los conozco, o sea, somos compañeros, y aunque yo trabajaba en Televisa, y la verdad es que estando en Televisa competíamos con Ventaneando, pues eso no me quitaba de poder saludarlos, de reconocer su trabajo, y ellas, por ejemplo, Iyari y yo, Rosario, trabajan muchas horas en la oficina, los reporteros muchas más,
Por ejemplo, Normita Aguirre, que yo le digo la ardillita porque es muy simpática, es ocurrente, es súper trabajadora, y ella todo el tiempo ha hecho posible que su trabajo brille. ¿Por qué? Porque es una reportera que le gusta andar tras la noticia. Y yo me acuerdo que así de madrugada, nosotros escribiendo notas, terminando entrevistas y demás, yo me acuerdo que un día de la oficina de Venga la Alegría, salí alrededor de las 3 de la mañana y a esa hora paso por la oficina de Ventaneando y la luz prendida en las oficinas de Yari y Rosario. Ahí dije, ay, no voy a pasar a saludarlas. Y ya dije, hola, ¿hay alguien en casa a esta hora? Hola, Angélica, ¿cómo estás? A esa hora. Y luego al otro día, por ejemplo, yo tenía que llegar temprano a maquillaje y para Venga la Alegría. Y vaya sorpresa que pues yo tenía mi llamado a las 8 de la mañana y llegaba yo al canal a las 7:40 de la mañana, pues justo cuando yo estaba entrando a maquillaje, que mi llamado era a las 8, pues ahí veía llegar también a Rosario y dije, ay, hola, pues dormimos cuántas horas. Poquititas, les digo, 3 de la mañana todavía ahí en la redacción nos encontrábamos y al otro día comenzar muy temprano el día. La verdad es que eso habla de mucho profesionalismo y también a nosotros que nos gusta el trabajo, porque eso mismo me sucedía en la redacción de La Oreja. Ahí, de verdad, el programa creció, creció y brilló por todos los reporteros que en ese momento trabajábamos ahí. Los camarógrafos, los editores, la gente que llevábamos el contenido al programa, todos y cada uno súper profesionales, con muchos años de vuelo, de experiencia, todos de verdad. Yo tenía dos amigas que trabajábamos en La Oreja y que definitivamente, o sea, nos encontrábamos ahí 2, 3 de la mañana y luego nos tocaba la entrada a las 7 de la mañana. O sea, muchas veces nos ligábamos sin dormir y seguíamos, a ver, ahora la otra nota, la otra, así. Y de verdad, es que eran unas jornadas maratónicas, pero muy satisfactorias. Éramos más jóvenes. Yo ya ahorita no aguanto las desveladas. En esta noche de desvelados, por eso lo hago una vez a la semana, porque todos los días no aguantaría, la verdad. Elia Sánchez, gracias Angélica por leerme sin super chat para todos aquellos que se sienten menos, solo hay que esperar y ser paciente. ¿Por qué dices eso, Elia? Todos son queridos, a todos los leo aleatoriamente. Gracias, chula Elia, por tu super chat. Y no, ¿por qué dicen eso de sentirse menos? Aquí todos son iguales, todos los quiero por igual, son mi familia cibernética y yo de verdad los quiero a todos y cada uno. Por eso son bien importantes para mí y yo me alegra mi noche, me alegra mi noche leerlos. Enrique López, ay, ya te me pasaste, Enrique, ya no leí lo que me escribiste. A ver, de hecho, La Oreja sí le vio pelea Ventaneando, ¿no? Bueno, le dimos durísimo de pelea. La verdad, y miren que ellos eran mis compañeros es más, si estábamos en algún lugar donde íbamos a competir por la entrevista, pues muchas veces hay que esperar a que el famoso se desocupe de otro medio porque está también dando entrevista. Entonces, muchos de nosotros pues convivíamos, platicábamos, comíamos, desayunábamos o cenábamos, pero a la hora de competir ya era competir de una manera profesional. No era de habladas, como ahora, que ya te apodan, te dicen, te echan habladas y te insultan, y ya por eso vas a decir que es el mejor programa. Pues no, hay que demostrarlo con trabajo. O sea, ¿para qué nos estamos agarrando unos con otros? ¿Por qué? Por vanidad y protagonismo. Es lo que les digo, ahora resulta que los programas de espectáculos en todas las plataformas, en todos, es nosotros que somos la nota. La verdad es que somos la nota que a nadie le importa. La nota nos la dan los famosos. ¿Nosotros qué? Nosotros no somos la nota, pero bueno, eso no lo entendemos, no lo entendemos. Que sigue,
Ahí uno echándole una perrada y el otro le contesta y el otro me vas a oír. Luego también preguntar por la sexualidad de los compañeros. A mí me parece que cada quien hace con su cuerpo, con su vida personal lo que quiera y hay que respetarlo, porque ¿a quién le va a importar? ¿No? Es como ¿a quién le va a importar la vida? A mí lo de Daniel Bisogno, allá él y su cuerpo y su persona, él sabrá qué hace. Como otra compañera, ¿qué me importa si tiene novio o no tiene novio, marido? ¿A mí qué? O sea, ella es libre de decir y hacer lo que se le pegue la gana. Ahora resulta que nosotros somos los importantes. No, 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 no. Alicia Chávez fue el mejor programa de Ventaneando. Sí, y ya te me pasaste. Ya no te terminé de leer. A ver. Sí, Aurora, Marta y Atala regresaron, ya todo puede pasar en la televisión. De verdad, sorpresa, ejemplo de humildad, pues saben ser agradecidos. Eso es lo que les digo, ¿para qué estar ahí peleando y echándose todavía perradas? No viene al caso, ¿como para qué? A ver, ¿quién más me escribió? José Alejandro Oliva, Vicente Fernández, ya ni de poder, ni con pastitas, un ridículo. ¡Qué perra, mi amiga! Es que también, ¿dónde quedó el respeto? Digo, ¿no? Dice Marisela Angie, pero en este momento los que están inventaneando no me gustan. Pues sí, no les gustan a muchos, por eso es que ahora este reencuentro se notó el parteaguas de la personalidad fuerte de los conductores, claro. O sea, en donde brillan ellos por un comentario fuerte que hagan, ya es ¡pum! Soltó la piedra durísima y todos a la expectativa, la verdad. Dice David, lo que más me gustó de Ventaneando fue la cara de Pepillo cuando Patty le dijo, tu empresa me quiso meter a la cárcel, pero no pudo, jaja. Sí, es cierto. Es que imagínense que a estas alturas, ahorita, Televisa diga, ¿quiénes estuvieron en Ventaneando? ¿Quiénes se presentaron en Televisión Azteca? No, bueno, pues estuvo ahí Pepillo, Aurora, Inés Gómez Montt, que es Marta Figueroa, que están contratados en Televisa, que les digan, vetados, que ya no regresen. Uy, eso sí sería la supernota. Es que, ¿cómo que le van a decir eso? Ya vetados, que no regresen. Pues se queda Televisa sin conductores de espectáculos. ¿Van a vetar a quién? A Marta Figueroa, a Aurora Valle, a Pepillo Origel, a Inés Gómez Montt. O sea, pues ya. Ya, adiós. ¿A dónde irá? Pues aventaneando. Ahí está la puerta abierta. Ya se las dejó Pati Chapoy. Eso fue lo que dijo. Ni modo que no. A ver, Vanessa Joana. Cuando Marta le dijo a Bisogno que antes le caía bien, ella siguió. ¡Qué perra, mi amor! Ay, cuando antes me caías bien, sí, no, si se echaron sus perradas también entre ellos, no se hagan, claro. Aquí el tema es que cada uno de los integrantes no son monedita de oro, cada uno también es medio ácido, se hacen los buenos, todos. Entonces, este tema de poder echar uno al otro, pues no es novedad, la verdad, porque eso sí, todos se han echado. A ver, voy a ver si usted se ha manifestado, se ha tomado fotografía, los estoy invitando para que se tomen foto en esta noche para Desvelados y que me digan en dónde están y con quién están. Vanessa, Joana, Angélica, aquí con mi pequeña en la noche para Desvelados. Saludos, Angie. Oye, Vanessa, muy bien, Vanessa, Joana y su hija, miren, qué padre ver a mamá e hija viéndome en Noche para Desvelados. Aplausos para las dos, muchas gracias, qué padre. Ahora mismo les doy su like y retweet. Muchas gracias. Ay, de verdad estoy muy contenta en esta noche para Desvelados, porque vaya que se están desvelando conmigo, vaya que han participado, que ustedes están haciendo la diferencia en esta noche. Dice
Sociedad Minera. Hola, Angélica Guapa, soy el ingeniero Eduardo Martínez, te saludo desde Mexicali, Baja California, México. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto saber que a los ingenieros también les gusta el medio del espectáculo. Bienvenido, muchas gracias. Ahí hasta le hablo de usted, ingeniero. Elia Sánchez, Angélica, las incómodas son las que dicen que solo lee superchat y yo dejé de enviar para demostrar que si no lees, solo hay que esperar. Sí, todos, gracias Elia por aclararme porque no entendía, pero la verdad es que los leo a todos, pero obviamente cuando me hacen el favor de mandar un superchat, pues es el primero que veo y ya de inmediato les comparto mi opinión o leo el comentario. Entonces, todos tranquilos, somos aquí una familia cibernética y a todos los quiero por igual, a todos. Dice Alejandro Parra, hola Angélica, ¿será verdad que Ventaneando sale del aire en mayo? Lo dijo hoy, no creo, pero igual está la duda. ¡No, hombre! No. Este programa hoy está más fuerte que nunca y lo demostraron en el 25 aniversario. Tiempo al tiempo. Y además, nada es eterno. Todos en algún momento tenemos una fecha de salida, todos. Bueno, les decía yo hoy en la tarde que hay una fecha de salida, el programa de Siempre en Domingo con Raúl Velasco, que ya era el más longevo. Adiós. El noticiero de Joaquín López Dóriga, que también le dijeron adiós. A una Adela Micha le dijeron adiós. A una Lolita Ayala le dijeron adiós. A un Jacobo Zabludovsky le dijeron adiós. A Loret de Mola le dijeron adiós. O sea, y así hay una lista larga que puedo yo seguir. Entonces, seguramente en algún momento Ventaneando tendrá una fecha de decir adiós, pero hoy con esto confirma Patty que ella sigue siendo la líder en espectáculos en la televisión en México y América Latina, les guste o no les guste. Sigue demostrando que ella logró reunir por primera vez lo más insólito que jamás nosotros hubiésemos imaginado. Todos sus ex colaboradores estuvieron ahí, sus ex ventaneados, sus ex empleados estuvieron sentados ahí, estuvieron mostrando que gracias a Patty, hoy el público los conoce. Esa es una realidad. Entonces, todo lo que puedan decir alrededor, oigan, podrían criticar, podremos criticar, podrán decir, podemos nosotros señalar, pero la realidad es ver sentados hoy a Pepillo, a Bisoño, a Aurora, a Marta, a Tala, a todos. Fue una lección y un cachetadón y un tapón de boca para muchos. No les digo que hasta yo decía, eso no va a pasar. O sea, claro, espero que se reúnan. Yo eso comentaba hoy por la tarde. Deseaba que se reunieran. Dije, si no llegan las demás, no importa, pero que estén los principales, los originales, Patty, Pedro, Pepillo y Marta Figueroa. Y miren que así abrieron el programa. Entonces, todo lo que puedan opinar alrededor de esto, ya la verdad es que es lo que les digo, hay que tener mucha... ¿Qué les puedo decir? ¿Ya no bastó con lo que vieron hoy? ¿Ya no bastó para todos? O sea, ya a mí me queda claro que yo fui una de las primeras que dije, dudo, porque yo se los dije aquí, va a haber el reencuentro, se enteraron en otros medios después, pero aquí fui la primera que dije, ya regresa Tala, regresa Bisoño, estará aquí Pepillo, y yo dije, dudo mucho que esté en esa sala sentado Pepillo, perdón, Marta, Aurora y Atala. Pepillo, claro, Inés Gómez Mont, claro, La Choco, claro, o sea, todo, Mónica Garza, claro, yo dije, todos van a estar ahí, pero ellas tres sería lo inexistente, lo que nunca pensamos, lo anormal, y miren que lo lograron, se presentaron y ahí estuvieron, y yo aplaudo esa situación, la verdad. Gina Pastor, Tioni, puede ser que sea el fin de Ventaneando. Pues será el sereno, pero hubiesen terminado también por la puerta grande. Esta situación no,
lo hubieran anunciado también tal cual. No tendrían por qué ocultarlo. Es tan transparente como decirlo, termina una etapa, aquí nos vamos, y lo hubieran dicho. Yo no sé por qué, o poderlo ocultar, la verdad no lo creo. Ángel Medina dice, me encantó el reencuentro de Ventaneando. No, bueno, a todos nos encantó. Va, estos días, este fin de semana, se va a dar mucho de qué hablar sobre este reencuentro. La verdad es que me dio más gusto ver que dejaron a un lado la maleta de culpas, de resentimientos, de mala onda. Al contrario, se vieron maduros, hombres y mujeres que ya superaron sus problemas y que decidieron por voluntad propia estar ahí en ese reencuentro, y los más beneficiados fuimos todos nosotros, así es que un aplauso para los chicos de Ventaneando y todo el equipo de parte de nuestra comunidad, de nuestra familia Multimedia 7. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta noche para Desvelados. Deseo que compartan este video, y si tú me estás viendo de forma diferida, comparte el video, deja un like y di que todos los viernes en punto de las 10:30 de la noche, Angélica Palacios, en su canal Angélica Palacios Real, tiene esta cita. Tenemos una cita todos los viernes. Me da mucho gusto que usted, que también me ve ahora mismo de forma diferida, comparta su foto de que me estás viendo de forma diferida, y a la hora que sea yo te voy a dar un retweet en A Palacios Real, y en las historias de Instagram también te voy a subir ahí. Los quiero mucho, que tengan un extraordinario fin de semana, bendiciones para todos, les mando un beso tronado, felices sueños, y nos vemos en una próxima transmisión en vivo y en directo aquí en Multimedia 7, en Angélica Palacios Real, y Suéltalo Aquí. Que tengan feliz noche todos. Gracias. Hasta mañana. Los quiero. Adiós.